Juan Manuel Bernal, presidente de esta asociación de Marbella Cocina, que hoy, bueno, tienen aquí, bueno, un gran evento porque se trata de elaborar esa gastronomía y también los premios que se le entregan a los grandes. Vamos a hablar con él mismo, nos lo va a explicar y nos lo va a definir, porque ya hacía años que no veníamos a este centro aquí desde el Hotel Pir y que me alegra mucho. Así que te doy la enhorabuena que como presidenta has conseguido otra vez retomar, ¿no? Sí, la verdad que hemos retomado otra vez el proyecto que dejamos, que durante 7 años estuvimos haciéndolo, aunque este año hemos comenzado con la Escuela de Hostelería. Y bueno, y queremos seguir en esta línea porque darle un poquito promoción a nuestra zona y a los jóvenes que están saliendo, que es el futuro. ¿Quién participa? ¿Quién se ha presentado a este concurso? Bueno, se han presentado 6 escuelas, aunque había previsto que se participaran más, pero al final se nos han caído algunas. Y bueno, al final han quedado 10 alumnos, 10 concursantes, que bueno, vienen, por ejemplo, de La Rosaleda, de La Cónsula, de Sierra Blanca, de Estepa, Sevilla, de San Roque, Cádiz, y viene también de Benavís. Entonces, pues bueno, hemos conseguido tener una cantidad suficiente. El jurado, pues hemos tenido, bueno, el placer de contar con Simón Padilla, que es, bueno, socio también, Aitor Perurena, Diego del Río y a Tomás Estó del Hotel Puente Romano, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí un jurado bastante importante, ¿no? Las bases, por ejemplo, ¿con qué platos presentan? ¿Cuáles eran estas bases para participar y qué platos se exigen? ¿No sé si habrá alguno libre o son platos ya que hemos hecho un plato libre donde pueden hacer lo que quieran, solamente con la condición de que sean productos malagueños, que entren en el plato productos malagueños. Tienen que hacer 2 platos, uno para el jurado, pero un plato con 2 raciones, uno para el jurado y otro para expositarlo, para que lo vea el público y para fotografiarlo. Y ya está, simplemente es lo que se pedía y bueno, ahora con unos premios bastante importantes, ¿no? Bueno, este concurso es de jóvenes cocineros. ¿Desde qué edad hasta qué edad piensa cuál es el que tiene menos edad? Sí, nosotros en las bases se puso 30 años, menores de 30 años, ¿no? Yo creo que antes lo teníamos en 25, pero muchas veces, pues bueno, con 30 años mucha gente empieza un poquito más tarde, ¿no?, en la cocina. Así que hemos ampliado 30 años, que creo que es una edad bastante bien buena. ¿Con qué ayuda habéis contado para que esto salga adelante, este proyecto, y se dé la oportunidad a los jóvenes cocineros de participar en este certamen? ¿Con qué ayuda habéis contado? Porque esto también supone un gasto y, bueno, pues no sé con qué ayuda. Sí, claro, esto es un gasto bastante importante y hemos tenido la suerte de contar con Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y con la Diputación de Málaga, Sabor a Málaga. Ellos han aportado la parte económica que necesitábamos y luego, bueno, siempre hemos contando con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, que bueno, que tenemos siempre una colaboración continua. Pues enhorabuena y esperamos que siga haciéndose todos los años, ¿no? Porque es interesante y, bueno, esta noche será la entrega de premios, además. Sí, esta noche tenemos a partir de las 8, tenemos la entrega de premios, tenemos una cena. Y bueno, ahí vamos a tener los ganadores, que vamos a intentar, en un principio en las bases eran 4 ganadores, pero vamos a intentar ampliarlo a 6 con algunos regalos, al menos para que también tenga un poquito de aliciente, ¿no? Enhorabuena por el trabajo que hace en esta asociación de Marbella Cocina. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Hablamos con Simón Padilla, bueno, hablamos de los grandes chefs, él es uno de ellos, y aquí en Marbella ha sido un lujo
todos los años, ¿no?, que ha estado en Puente Romano y que hemos tenido nosotros el placer de disfrutar de su gastronomía, de conocerlo como persona genial. Y hoy miembro de jurado en esta asociación de Marbella Cocina para estos jóvenes cocineros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de saludaros. Os veo muy bien, como siempre. Una gran trayectoria, la tuya profesional, con lo cual hoy tu veredicto va a ser muy importante a la hora de clasificar a estos jóvenes cocineros. Claro, bueno, creo que tenemos que estar apoyando, tenemos que estar animando a los jóvenes a que sean creativos, a iniciarse en la gastronomía, que tan necesaria y tan magnífica es para nuestras empresas y para nuestro futuro en la costa, claro. Ya han salido los primeros platos, ya lo habéis degustado, sí. ¿Y qué es lo que vas a tener más en cuenta? Pues bueno, lo hemos tenido en cuenta todos los miembros del jurado, en el cual está, pues bueno, Diego del Río, está Aitor Perurena, Thomas Stor, que es nuestro jefe ejecutivo del Puente Romano, y yo. Pues hemos visto la presentación, las texturas, los colores, y lo más importante es el sabor. Al final lo que más nos gusta es el sabor. Luego la presentación tiene una puntuación, la composición del plato, las guarniciones, el contraste de colores. Es fundamental también y el punto final es si te gusta el plato, si está bien elaborado, y eso es lo que hemos jugado hasta ahora. Pues muy bien, los chicos lo han hecho muy bien. ¿Qué es lo que nunca puede faltar en un plato? Lo que nunca puede faltar en un plato es, ¿qué te voy a decir? El gusto, es decir, que el plato de alguna manera te sorprenda, ¿no? Y que el sabor esté acorde con la receta, es decir, una receta, hemos probado una receta de conejo con un risotto de trigo que estaba fenomenal, hemos probado también un pulpo, un jardín de pulpo, pues oye, el jardín pues con su florecita, con su todo, ¿no? El pulpo estaba en su punto, tenía un buen sabor, y lo que nunca puede faltar en un plato es la imaginación del cocinero, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que no se debe de hacer y como no se debe de presentar un plato, ¿cuál sería, por ejemplo, un plato de decir esto, vamos, es que ni lo pruebo, vamos, que... Bueno, un plato hecho sin sentido, ¿no? Creo que cada plato cuando se compone tiene un porqué. El cocinero o la cocinera pone su sentimiento, pone su idea en ese plato, ¿no? Un plato sin idea, pues es un plato tirado con una onda, ¿no? Es decir, vamos a hacer esto sin coordinación o sin un sentido, ¿no? Si, por ejemplo, si se pone una guarnición, tiene que ser en consonancia con el plato que vaya, que te sorprenda, que la combinación sea buena. Si el plato es ácido, pues hay que ponerle un dulce para que nivele la acidez de, por ejemplo, una batata o cualquier cosa que vaya nivelando el plato y que al final retunda en... ¿Cuánto sabe de esto, gracias? Claro, es muchas gracias. Gracias a vosotros por atendernos y por estar aquí. Gracias a vosotros. Tomás Stor también forma parte del jurado y vamos a preguntarle en estos primeros platos que ya han salido qué es lo que está valorando en ello y, bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, difícil, ¿no? Ser jurado es más difícil que cocinar tus propios platos. ¿Qué es más complicado, Tomás? Es mucha responsabilidad ambas cosas. Más que nada responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad. O sea, ¿qué estás valorando más? ¿Qué es lo que se debe valorar en...? Presentación, sabor, textura, punto de cocción, matices, el conjunto, armonías en color, en sabor, temperaturas, sensaciones de que se le pasan por la boca, por el paladar, por la memoria. ¿Cómo está viendo el nivel de estos cocineros, jóvenes cocineros que se han presentado a este certamen? ¿Cómo está viendo el nivel? Muy alto. Muy alto nivel. Hay platos que fácilmente se pueden servir directamente en un restaurante. Sí. Realmente tú contabas con la facilidad que se cuenta hoy por hoy, tanto con productos, con enseñanza. Cuando tú empezaste con el mundo de la cocina, ¿contabas con las mismas avances que hoy por hoy podemos conseguir cualquier producto? Que yo qué sé, yo por ejemplo en mi época hay algunos que ni conocía, ¿no? ¿Se contaba con esto antes? No. Hoy por hoy se ha multiplicado la diversidad de los productos disponibles. La globalización también está en la cocina. Todos los productos de todo el mundo están disponibles. También a cualquier época del año, digamos. Y lo que encuentro aquí es mucho cariño hacia Málaga, hacia los productos locales y estar consciente, matizando con el mundo entero, pero son matices. La raíz se nota y eso es, hay que valorar también. Muchas gracias. A ti.
Pepe Romero es un gran profesional del mundo de la restauración, ya que él tiene su restaurante desde hace muchísimos años y ahora ya que ha formado parte pues, de sus hijos, ¿no? Que le ha transmitido pues, ese cariño por la hostelería y por el público y saber tratar a la clientela. Hoy día pues, realmente ser gran profesional no lo consigue todo el mundo, pero ellos sí lo han conseguido en San Pedro Alcántara y poniendo también su granito en esta asociación. Y Pepe, bueno, pues realmente más que granito, una gran montaña, porque lleva desde el principio luchando porque esto, pues, se hagan estos eventos y se le dé la oportunidad a estos jóvenes cocineros de también destacar en la cocina. Hombre, para mí es muy importante porque los jóvenes cocineros son gente que casi todos son del primer año. O sea, y están dando una talla bastante buena haciendo del primer año, ¿eh? Hay algunos que son del segundo, pero la mayoría son del primer año. Es una talla bastante, bastante alta, que es lo que me ha gustado también de la asociación nuestra, es que vayamos a los jóvenes cocineros, a los jóvenes jóvenes. Que ya más jóvenes no puede ser porque ya te digo, la mayoría son del primer año. Y están sacando unos platos muy bonitos, muy buenos, y según se está viendo el jurado, le está gustando los platos. Eso para mí es muy importante. El jurado es un jurado de lujo, son estrella Michelin. Está también el jefe de cocina del Puente Romano, que tú sabes que es otro. O sea, una gran profesionalidad tenemos en el jurado. Y aparte de esto, que lo que es la Diputación de Málaga y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol se han volcado en esto para hacerlo ellos todos los años. O sea que lo van a hacer todos los años, este certamen. Y para eso, para nosotros es muy importante, porque el que salga campeón de aquí se lo lleva. Se lo lleva la Diputación a todos los eventos que ellos hacen por ahí para promocionarlo más y que aprendan más. Se lo llevan, sí. Recuperar otra vez estos certamen, Pepe, porque esto se hacía antes, se dejó de hacer y se echaba de menos, ¿no? Por eso se llama también Sabor a Málaga, porque Sabor a Málaga es el que va a promocionar fuerte al que salga el primer premio. Por recuperar todos estos certames, y esta noche tendremos la entrega de premios. Esta noche es la entrega de premios de los trofeos, que vienen también las autoridades, también vienen todos, y en fin, y esperemos que vengan también, pues viene de la Diputación de Málaga, me parece que viene Kika Caracuec, que viene en representación de Lía, viene Manolo Cardeña también, por la Mancomunidad de Marbella. Muchas gracias por atendernos, Pepe, por informarnos de todos los avances gastronómicos y que, bueno, gracias a ti estamos al día y de esta asociación de Marbella Cocina. Marbella Cocina, hay que agradecerle que con el esfuerzo que están haciendo pues hacer estas cosas, y ya a partir de este año ya van a seguir haciéndolo todos los años con la gran colaboración de Sabor a Málaga, que es la que más participa en esto. Venga. Hablamos con Manuel Díez, que también está haciendo pues mucho trabajo para organizar todo esto, que no es fácil. Y además que nos alegramos mucho, porque es verdad que siempre en todas las convocatorias siempre ha sido él que nos ha convocado, y bueno, que te agradezco pues que nos tengas informado, ¿no?, de lo que está haciendo Marbella Cocina, que son muchas cosas, ¿no? Cuéntanos. Hombre, pues muchas cosas de la organización, de verdad que ha sido un poco bastante fuerte, porque lo hemos que tenemos que hacer Fernando, Juanma y yo, porque los demás, el uno está trabajando, el otro no puede venir, el otro no quiere acercarse, en fin. Pero bueno, al final lo importante es que salga bien, que salga, que es lo que esperamos, vamos. ¿Cuántos años lleva ya la Asociación Marbella Cocina? ¿Y cuántos socios tenéis? Pues somos aproximadamente 70 socios y llevamos ya 4 años. Ahora el día 14 de marzo fue la inauguración, que 4 años. ¿Cómo está yendo todo, o sea, el funcionamiento? ¿Estáis haciendo comidas puntuales, degustaciones, o qué vais a hacer? Estamos haciendo comida cada 15 días, hacemos para los socios. Después, lo que sí, participamos en todos los eventos que salen, por ejemplo, Cáritas. Ahora, cuando estuvieron lo de los bomberos aquí en Marbella, también nos tocó hacer la paella junto con Pepe Romero, como no podía ser de otra forma. Y muchos eventos de los que salen, todos nos tocan. Venga. Hablamos con Manuel García, él también va hoy a dar su veredicto, bueno, no como jurado, sino también como miembro del equipo de gobierno de Marbella San Pedro, y bueno, aquí nos damos cita y recuperando estos sabores de Málaga. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, ¿qué tal, Elena? Bueno, pues fíjate que esto se hacía hace muchos años, como tú sabes, y que ya se dejó de hacer y se vuelve a retomar. Realmente tiene para los jóvenes una real importancia para que puedan ascender y que lo conozcan, ¿no? Y sean reconocidos. ¿Qué te parece? Exacto. Bueno, pues este tipo de eventos ya no solo, bueno, el contento de que se haga aquí en el Hotel Pire, en Puerto Banú, en Nueva Andalucía, pero la verdad pues es muy importante fomentar estos jóvenes valores que tenemos, no solo en Marbella, que hay muchos de Marbella, sino también de Benavís, de Málaga, vienen también de San Roque, de Sevilla, es un concurso a nivel regional, y la verdad, y que se dan cita hoy en Marbella, es un orgullo ver la calidad de los platos y que hay futuro para nuestra industria del turismo, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, en Marbella y en nuestra zona, tenemos que tener los mejores profesionales para dar el mejor servicio a los turistas que nos visitan todos los años, y este tipo de eventos de apoyo a estos jóvenes valores pues es muy importante. Fíjate que en San Pedro la cantidad de restaurantes y negocios que hay relacionados con la hostelería. Esto es muchísimo, no sé cuánto habrá. Exacto, pues no sé decirte el número exacto, pero la verdad es que día a día van creciendo los negocios relacionados con la hostelería y relacionados con el turismo. Ahora hace poquitos días hemos tenido una Semana Santa al 100% y la verdad es que contento de que vaya funcionando la ciudad, generando empleo para nuestros vecinos, que es importante el tener esos recursos, ¿no?, que tengamos para no solo para nuestros vecinos, sino también para los que nos visitan y poder ofrecer el mejor de los servicios posibles. Mañana hablaremos del jamón, de los cortadores de jamón. Claro, es que tenemos eventos de todas clases, porque tenemos hoy cocina, mañana ese concurso de jamón en San Pedro, tenemos para no aburrirnos en la ciudad. Gracias. A vosotros. Bueno, Pepe Romero, yo sé que es muy reivindicativo. Yo creo también que aproveche, ya tenemos el concejal, que aproveche también pues para pedirle algo. Pepe, ya que estamos aquí, ¿no? Hombre, que no le había pedido a un concejal de Marbella, bueno, de Nueva Andalucía, que apoya a San Pedro bastante, porque esto es iniciativa también de San Pedro. Porque la verdad es que además son jóvenes cocineros, son cocineros del primer año de estudio. Y están dando una categoría, los platos llevan una categoría muy buena, muy buena, muy buena, y en sabor muy bueno, ¿eh? O sea, eso merece la pena de apostar por ello. Que no responde, Manu. No, siempre, como ha dicho Pepe, es importante, y lo hemos comentado antes, apoyar y fomentar todo este tipo de actividades para crear esa, decía él, son alumnos de primer año ya con un nivel bastante importante. Es importante que se sigan fomentando para poder ofrecerle a nuestros, no solo también a los turistas, como hemos dicho antes, sino también a nuestros propios vecinos, el mejor de los servicios relacionados con la hostelería y el sector del turismo. Tenemos que ser, no nos podemos permitir el lujo de ser buenos, tenemos que ser los mejores. Es que la gastronomía en Marbella, Marbella y San Pedro, ¿no?, y Nueva Andalucía, claro, tiene que ser lo mejor que haya por aquí. Y de eso la gastronomía en Marbella es muy alta, el nivel es muy alto, muy alto, ¿eh? Empresarios como Pepe Romero, que fomenta mucho el empleo, no sé cuántos empleados hoy por hoy tienes, pero son muchos, ¿no? En invierno entre los dos puede haber sobre 60, en verano nos ponemos en 100 y algo. Y eso es lo que el empleo también es muy importante para lo que... Exacto, la industria del turismo, de la hostelería, pues es la mayor fábrica de empleo que tenemos en esta ciudad, y tenemos que cuidarla y mimarla para que no solo sean los meses de verano y Semana Santa estemos al 100%, sino trabajar para que durante todo el año la ocupación y el empleo en Marbella pues esté al 100%. ¿Qué más habéis cogido con las manos en la mesa? Fernando Ortega con la mano en el queso aquí, ¿no? ¿Qué tal? Y cerca del jamón también, claro, claro. Entonces aquí donde tenemos que estar nosotros, ¿eh? Aquí tenemos que estar, tienes que estar tú y el 90% de todos los que vienen, porque cuando ven Pata Negra, todo el mundo al Pata Negra. Claro, claro. La asociación, cuéntame. Mejor que nunca. Un poco nervioso porque es el primer evento que hacemos como Nueva Cocina, la asociación nuestra. Pero encantadísimo, llevamos unos días de mucho curro, pero bien, bien, bien. ¿Cómo ves tú a los jóvenes, estos cocineros? ¿Cómo los ves? ¿Ves que hay mucho...? Lo veo muy bien porque son chavales que tienen mucho ánimo. Ten en cuenta que de todas las escuelas viene uno o dos de la representación. Esto quiere decir que el nivel es bueno, es alto, y que escogen los mejores para mandarlos a nuestros concursos. Bueno, muchas gracias. Y de nada, aprovechate del quesito y también del jamón, ¿eh? Hablamos con don Antonio Serrano, ellos llevan la cooperativa de los mejores aceites y hoy también un producto que es la patata frita, que es increíble, han obtenido premios, aquí vemos el reconocimiento del Almazaba, que él mismo nos va a hablar de ella, vamos a recordar un poquito de sus aceites, de dónde viene, qué lo hace tan especial, por qué han ganado este premio. ¿Por qué?
porque nosotros tratamos el producto desde primera hora, una aceituna que se coge trempana y va bien verde que madura, el rendimiento es de poca calidad, de cantidad, pero la calidad es superior. Este año hemos ganado en Alemania, que es donde se entregan los premios a los mejores aceites del mundo, hemos ganado el primer premio con el Rincón de la Subética Ecológico y premio con el Palcoliva Serie Oro, el tercer premio. El segundo premio se lo ha ganado un aceite italiano. Y aparte hemos ganado el premio a la mejor amasara de aceite del mundo, o sea, la mejor fábrica de aceite del mundo. ¿Su hermano es el presidente? Mi hermano es el presidente, Francisco Serrano. Y ahora aparte llevamos también la patata San Nicasio, que también la hacemos allí en nuestro pueblo. Sí. ¿Esta patata? Esta patata es una patata, sí, que está hecha en un perol de 700 litros de aceite de oliva y lleva sal del Himalaya. Lleva sal del Himalaya y aparte se vende en los mejores supermercados del mundo. O sea, el cocinero José Andrés de Estados Unidos se lleva todos los meses containers de patatas para venderla allí. Y la han escogido entre las 10 mejores productos de España. Está sabrosa, no está salada, no se te queda la grasa. Y aparte lleva sal del Himalaya, que es una sal suave, que no es una sal tan... buenísima. Y ya, muy bien. Y es... de volverte a ver, y yo porque es verdad que tienes un producto de calidad y hay que reconocerlo. Y yo de verte, Tati, de nuevo, y veo que cada vez que te veo estás más guapa, o sea que... Gracias, aceite, porque yo veo tu aceite nada más. Pues venga, muchas gracias. Tostadita por la mañana, el aceite de oliva, antioxidante, todas las propiedades que tiene. Pues es calidad, además estos aceites, te los tomas y parece que estás comiendo un aceite, hay un frutado, está tomatado, sabe almendra, o sea, una calidad superior. O sea que nuestro producto lo vendemos aquí en todos los mejores hoteles de aquí de Marbella y encantado de que me entreviste porque así ven la calidad que nosotros tenemos. Claro que sí, Almazara, Subética, el mejor aceite. Gracias, Antonio. A ti por estar tan apañada. Hablamos con Sergio Fernández, director comercial de esta gran empresa que es Eladio, que son estos productos naturales y que nada más que ver el expositor es que decimos, qué maravilla, es que yo no puedo quitar los ojos de ver este expositor, de verdad, qué precioso. Hola, bueno, y en todo, ¿eh? Bueno, nos cuesta mucho esfuerzo, pero hay que estar porque ahora mismo estamos con Jóvenes Promesas de la Cocina y bueno, pues queremos también, pienso que para hacer una buena cocina tienen que estar rodeados de buenos proveedores para llegar a todos sitios. Entonces nada, nos han invitado pues, lo que es la Asociación de Cocineros de Marbella, que bueno, pues son muy activos de cara a la promoción de cocineros jóvenes. Y nada, en cuanto nos lo dijeron, pues no dudamos en venir para aquí y aquí estamos con ellos. Lleva ya muchos años, pues ¿desde cuándo existe la...? Frutas y Verduras Eladio se constituye en el año 2007, aunque históricamente venía de Eladio Rueda, del padre de Eladio Rueda, que tenían pues una tienda o bueno, un puesto en el mercado de abastos de San Pedro de Alcántara. Y desde empresa para distribución de hostelería y restauración desde el año 2007 y hasta los días de hoy, esperemos seguir muchos, muchos años. Sí. Te conocemos desde siempre, ¿no? Yo que estoy en Marbella siempre sí, te he visto sí, y tal. Sí. Y yo sé que todo el mundo te dice Eladio a ti, ¿no? Y tú dices, sí, no, sí, me llamo Sergio, ¿no? Pero sí que es verdad que eres un referente, que siempre está movido, está en todos los sitios, siempre está representando Eladio y ya llega un momento que te decimos hasta Eladio a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también un poquito, a ver, el trabajo de Eladio no es solamente el mío, es todo un equipo de gente joven que estamos detrás y bueno, pues sobre todo una estructura de empresa que en la cual pues son muchas horas de trabajos y de reuniones que tenemos que hacer día tras día. Entonces estamos enamorados de un proyecto, gente muy joven y bueno, pues trabajar mucho, de acostarnos muy tarde y madrugar mucho. Es un, ¿qué es lo que tiene poquito vuestro producto que se diferencia del resto? Bueno, siempre, yo qué sé, en cuanto al intentamos ser muy constantes en a nivel de calidad de traer pues los productos de lo mejor, ¿no? En los mercados hay varias calidades o varias categorías de productos, entonces nosotros por el público tan exigente que tenemos y clientes tan exigentes que tenemos, pues en la medida de lo posible, pues siempre con las dificultades que es un producto perecedero y que hay temporadas que no hay lo que uno quiere, pero dentro de lo que hay, pues intentar traer lo mejor para los mejores paladares. Sí. Bueno, ahora mismo, bueno, hoy día se trae producto de todos los sitios y hoy día yo hablaba con los cocineros que tienen muchas oportunidades que en su día otros cocineros no han tenido, ¿no? Como son pues las generaciones y hoy día se puede conseguir cualquier producto. Si hablamos de fruta y verdura, pues hoy se conserva todo muy bien, hay mercado abierto a todos los sitios.
Claro, bueno, al final ahí te tienes que rodear a la vez también nosotros de proveedores internacionales, ¿no? Y sobre todo pues estar muy, muy constante en ferias gastronómicas, en ferias de frutas. Ahora pues la semana que viene pues tenemos el gourmet en Madrid, ¿no? Y tenemos que estar con ellos porque al final son vas captando ideas, cogiendo contactos y eso nos hace que luego puedan tener nuestros clientes y amigos una respuesta pues rápida de productos, sí. La fruta, nosotros conocemos todo lo tradicional, ¿no? Que tienes aquí el espárrago, el tomate, la zanahoria y nada, pero háblanos de algún producto que sea así como, bueno, innovador en las cocinas de sí. Los jóvenes. Restauradores. Bueno, aquí tenemos ahora, yo qué sé, pues una naranja sanguínea, ¿no? Que se utiliza mucho pues para el tema de coctelería, los cocteleros por el decorativo, que de hecho pues la tenemos aquí con nosotros, que ahora la veremos, y bueno, pues una pitaya a nivel de fruta. A nivel de verdura, pues no sé, pues un bimi o un romanescu, en fin, tenemos bastantes cositas que oye, se puedan tener, col calé, ¿no? Que ahora con la fiebre de los zumos de tos y superalimentos, y bueno, pues muchos productos, y si alguno pues no lo tenemos en existencia, intentamos dar una respuesta bastante rápida, sí. Por atendernos, enhorabuena también a la familia Eladio por estos productos de primerísima calidad, de verdad que estamos encantados de poder estar también aquí con vosotros y apoyar los alimentos de aquí totalmente de sabores a Málaga, ¿no? Estos sabores mediterráneos que tenemos aquí, ¿no? Pues nada, gracias a vosotros por estar por aquí y bueno, pues nos iremos viendo y lo que necesitéis sabéis que aquí estamos. Gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias. Juan Ayoso y Francisco Naranjo, en este certamen, unos profesionales también, tanto en el mundo de la decoración frutal, claro, nos hablará de ella, y nuestro querido Juan también, que él sabe lo que es tener hijos, que están aprendiendo cocina, y bueno, pues esta oportunidad es muy importante para los jóvenes, ¿no? Porque ya tu hijo, que es un gran profesional, y que no lo deja participar, porque si no se gana todos los premios, porque ya sabemos cómo se las gasta sí. Tu hijo, ¿no? Bueno, a veces dice que no le gusta, otras veces que le gusta, eso es normal, pero ya va cogiendo experiencia, tiene tabla y yo sí sé que le gusta. Y bueno, yo me emociono cuando lo veo hacer cosas, porque tiene unos grandes conocimientos, también ha tenido apoyo de grandes maestros, uno de ellos ha sido Paco Naranjo, pero en el anonimato, como todos los grandes, ¿no? Desde la humildad, y bueno, y con otros grandes, en el Le Cordon Bleu, con Tomás en Puente Romano, con nosotros incluso en Iberostar Coral Beach, también con Hilario Albelay en el País Vasco, dos estrellas Michelin, etcétera, ¿no? Es muy joven, pero en sus cinco años de carrera profesional está adquiriendo unos conocimientos muy importantes y yo deseo con orgullo algún día pues verle con su propio restaurante. Bueno, la verdad es que es un niño que desde muy pequeño, es que ya su idea tiene su propio restaurante, ser empresario y desde muy pequeño, que es muy difícil porque normalmente los jóvenes no saben por dónde tirar, pero tú ya lo tienes clarísimo desde el primer momento, ¿no? Sí, sí, él lo tiene muy claro. A mí algunas veces, entre comillas, me agobia porque quiere ya empezar y yo lo que le digo es que espere, que adquiera conocimiento y madurez, ¿no? Y luego después pues intentaremos ayudarle en todo lo que le podamos ayudar, ¿no? Y ahí me tendrá siempre a su lado, pero siempre desde la tranquilidad y la madurez, ¿vale? Pero no anticipándonos a cosas que pueden ser pues principio de fracaso, ¿no? Entonces siempre con la madurez para hacer una buena base. Padre, ¿verdad? Tenemos más esa madurez, por lo menos para aconsejarle, que luego ya ello haga lo que quiera. La enseñanza no es fácil, ¿verdad? Transmitir, enseñarle uno sabe, no es fácil. Sí, sí, siempre que te guste es fácil. Es una tarea reiterativa. O sea, hay que empezar cada día el abecedario por la A, pero es fácil. Es una vocación enseñar. Todos los años pones tú, bueno, diríamos la guinda del pastel, nunca mejor dicho, porque la decoración de todo lo que se presenta, de los productos, tanto si son verduras, frutas, es muy importante que entre por el ojo. Y aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo decoras tú siempre. Sí, por supuesto, es que se come con los cinco sentidos. El primer sentido que come es el de la vista. Si algo no nos entra por los ojos, luego no nos apetece. Entonces decorar es una técnica muy antigua, ella se utilizaba en Tailandia, en el Día de los Santos, el Día de los Difuntos, ellos lo celebran con echando flores al río, flores talladas y decoran, y ya esa cultura pues no ha venido a nosotros y la verdad que es que una comida decorada es una arquitectura. Sí,
la decoración que hemos visto ahora mismo, en lo de las frutas Eladio, ¿qué ha decorado? Pues me he inspirado en las rosas, en las dalias, en las flores, en el color de nuestra Andalucía, la luminosidad. ¿Has visto lo rojo de la fresa, la remolacha, el blanco de los nabos? Entonces, todo muy equilibrado. Precioso, son muchas horas de trabajo, porque lo vemos y decimos, ¡ay, qué bonito! Pero ¿cuántas horas de trabajo tiene esta decoración? No las cuento, porque el arte no hay que someterlo a la tiranía del reloj. El arte es estar a gusto haciendo algo. Se pone música y te pones a trabajar y no cuentas la hora. ¿Para qué? ¿Cuál es el elemento, la fruta, la verdura más difícil de trabajar? La más difícil de trabajar cuando una sandía está ya poquito pasada, entonces es casi imposible. Y todo tiene que tener su punto, ¿no? Para trabajar en tiene que ser fresco, que esté terso. En cambio, la remolacha o la zanahoria es muy recia y hay que remojarla un poquito en sal con agua para que se vuelva más suave. Hay que saber. Y esto también forma parte del curso, ¿no? Cuando un chico va a estudiar cocina o repostería, va incluido el arte. Sí, la presentación de platos, la elaboración y presentación de platos es una unidad de competencia que va asociada al módulo de preelaboración y conservación de alimentos, que lo damos en la escuela de Jacaranda de Churriana. Entonces va incorporado lo que es la decoración. Buena, qué trabajo más bonito, ¿eh? Gracias. Es un trabajo que me gusta y me pagan por hacerlo. Continuamos en el certamen de jóvenes cocineros desde el Hotel Pir de Puerto Banús. Si hablamos de gastronomía, por supuesto, tenemos que maridarla con buenos vinos. Con todo hoy día los maridajes se hacen con productos buenos, de calidad, y ahora aquí es fomentando productos también de España. Hablamos de los vinos con el responsable. ¿Tu nombre es? Francisco Javier Moreno. La empresa es vuestra, ¿no? Sí, el grupo LKH Bedoya. Pues estos vinos que hemos degustado, que son exquisitos y que, bueno, van con todo, porque lo estamos probando tanto con el queso, con el jamón, y la verdad es que con cualquier producto que lo tome, sabe bien. Sí, sí. Se va potenciando según los sabores. La verdad que sí. Bodega Forcada es una bodega un poquito especial, porque ellos venden más vino casualmente fuera de España que dentro de España, por el precio, ¿no? Y son unos vinos que son naturales, llevan el sello de reserva de la biosfera, con lo cual se le podría poner incluso lo de ecológico. Pero realmente hay productos que lo son y productos que no lo son, ¿no? Pasa como nos contaba un otro compañero, ¿no? Que sin embargo, cuando se elabora, pues sí que hay cosas que sí lo son y que no son. Entonces no se le puede poner nombre, no sé lo que tú querías explicar. Sulfitos, son los sulfitos, es lo que no nos permite ponerle lo de ecológico, pero lo que sí lleva es lo de reserva de la biosfera, que con eso nos aseguramos de que estos vinos los clientes tienen la garantía de saber que nosotros podemos vender el vino a granel, pero no podemos comprarlo, así que siempre es el mismo vino y siempre mantenemos la misma regularidad. La verdad que los restaurantes que están utilizando este vino están muy, muy contentos con ello. Están dando muy buenos resultados. Varios tipos, variedades que habéis sacado durante otro. Cuéntame de cuál es la estrella de nuestro producto y si trabajáis, hacéis también en blanco, rosado, solamente tintos. Solamente tintos. El vino que más se vende es el vino crianza. Es un vino con 14 meses de crianza en barrica de roble americano joven. Y este es un vino que ha ganado un montón de premios en las ferias en las que se está presentando a nivel internacional. Normalmente siempre ganamos algún tipo de premio. Después también tenemos un vino autor especial, que es el Alma de Forcada, que es un vino de cepas viejas, que la verdad que lo elaboramos con mucho cariño. Y ese vino es un producto que entra muy bien, que los que entienden de vino cuando lo prueban quedan muy satisfechos por el sabor, la fruta, lo que deja en boca. Es un vino que está muy, muy, muy bien conseguido. Pues enhorabuena por pasar esto. Gracias a ustedes. Venga.